El 80% de la población padecerá dolor lumbar alguna vez en su vida y en un 22% de los casos este dolor resultará incapacitante. Por este motivo, la tercera edición del curso Avances en Dolor se centrará este año en el dolor lumbar crónico. Las diferentes especialidades y sus sociedades detrás pues, tienen ideas que aportar y hoy en día esto hay que hacerlo desde un punto de vista multidisciplinar. Bajo el lema Avanzamos juntos contra el dolor lumbar, un reto alcanzable, se celebra esta edición del curso que reúne a más de 250 profesionales especializados en el tratamiento de la lumbalgia. Pues se va a hablar de eh, tratamiento farmacológico, entre ellos pues, eh, la revisión sobre opioides. Se va a hablar también desde el punto de vista de investigación primaria sobre los mecanismos eh, actuales que producen este dolor. Y luego se va a entrar en el campo de los tratamientos. La doctora Rusel Garreta, presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, subraya la importancia del abordaje del dolor de una forma multidisciplinar con el uso de fármacos, rehabilitación y programas educativos sobre hábitos de vida saludables y desde el servicio de rehabilitación lo que se, lo que se hace siempre es realizar una, una, un enfoque integra, integrador una valoración también global del paciente y poner en marcha aparte de los tratamientos farmacológicos eh, que manejan diversas especialidades todo lo que es el tema de ejercicio educación prevención de cara a conseguir el, mejorar la calidad de vida de estos pacientes y e incrementar su funcionalidad. La clave para evitar que la dolencia se vuelva crónica es un diagnóstico precoz y concluyente. Por eso, la doctora Maite Ubierna, representante de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, insiste en la importancia de una buena formación clínica. Hombre, hoy en día, los traumatólogos, seguidos de cerca por los médicos de familia, son quizá los profesionales que con seguridad van a visitar más del, cien, más del 90% de las primeras visitas de los pacientes que vienen con el síntoma de dolor lumbar. Por lo tanto, van a tener, yo creo, la importante responsabilidad de intentar pues, orientar un diagnóstico, identificar aquellas patologías que van a requerir que el paciente sea derivado de manera precoz a una unidad especializada y, y también elegir qué exploraciones complementarias son las que va a necesitar para para llegar a un diagnóstico que es lo que queremos. Desde Grunenthal Pharma, compañía líder en el abordaje del dolor y que apoya esta iniciativa, esperan facilitar la formación e información sobre las terapias farmacológicas, así como los tratamientos del dolor lumbar y mejorar la calidad de vida de los pacientes.